¿Sabía usted que muchas especies de aves de la gran área metropolitana han desaparecido durante los últimos 100 años? ¿Qué tipo de cosas podemos hacer al respecto? ¿Nos estamos dando cuenta de qué manera estamos impactando el medio ambiente? De ahí es donde nace Forest Up. Forest Up fue un proyecto que nació desde mi perspectiva como estudiante de informática de sexto año del Colegio Técnico Don Bosco. Hay veces que las personas no conocen las condiciones idóneas ni las características de cada una de las especies de aves y árboles autóctonos de Costa Rica como para que se puedan motivar y se puedan informar un poco para plantarlas y ayudar al medio ambiente. Es por eso que decidimos facilitar mediante una aplicación toda esta información a las personas, al público meta, que podría eventualmente ayudarnos a reforestar y a recuperar la fauna autóctona de nuestro país, y así podemos ayudar al medio ambiente en forma de reforestación y recuperación de la fauna. Mi proyecto trata sobre la elaboración de bioplásticos a partir de camote y además de sus germinables. De los camotes se extrae el almidón, que de esto se forma el bioplástico. A partir de ahí se le impregnan semillas en láminas para que a la hora de ustedes desecharlas la bolsa salgan plantas germinadoras, polinizadoras o ornamentales. Se busca sustituir el uso de bolsas convencionales hechas de petróleo que tienen una duración de 1000 años en degradarse para en estas que tienen alrededor de 11 meses y además cuando se desechen surja una planta que va a ayudar a bioremediar el suelo o a traer polinizadores. En Costa Rica existe una gran problemática social, la cual se ve reflejada en las personas hipoacúsicas y con trastornos del habla. Algunos ejemplos de esa problemática ocurren en la mayoría de bancos, ya que muchos de los bancos de Costa Rica no cuentan con un personal capacitado para atender a las personas con discapacidad auditiva, lo que dificulta mucho la interacción social que puedan llegar a tener. Otros ejemplos de esa problemática ocurren en la mayoría de escuelas y colegios, en las que estas personas son víctimas de bullying y discriminación social por su estado físico. Nuestro proyecto viene a solucionar esa problemática, viene a romper esa barrera de opresión creada en nuestra sociedad, viene a incluir a esas personas en el ámbito laboral, social y estudiantil. Por eso, mediante un software creamos un traductor que ayudará a las personas con discapacidad auditiva o con los que no la tienen, que puedan comunicarse de una manera mucho más fluida. Además, también se le implementó lo que es un sistema de aprendizaje que se podrá usar tanto en escuelas, colegios o en nuestros hogares para que puedan aprender de ese magnífico lenguaje de señas. ¿Sabían ustedes que a nivel mundial existen más de 70 millones de personas que utilizan una silla de ruedas? Bueno, para esta gran población la silla de ruedas se convierte en una herramienta sumamente necesaria que les permite trasladarse de un lugar a otro y también les permite realizar muchas actividades cotidianas. Sin embargo, esta población tiene muchas barreras en su diario vivir. Una de ellas es el alcance vertical. A pesar de que en Costa Rica existen leyes que aseguran la igualdad de oportunidades para discapacitados, muchas de estas se enfocan en lo que es el desplazamiento horizontal, como lo son las rampas en las calles. Sin embargo, se dejan de lado el alcance vertical, que es muy importante para esta población. Y por eso es que surge la creación de un dispositivo que sea adaptable a silla de ruedas convencionales. Este dispositivo se va a caracterizar por el hecho de que el usuario no va a tener que cambiar su silla de ruedas, no va a tener que reemplazarla, y también va a brindarle una mayor autonomía a este. Nuestro objetivo principal es continuar con el proyecto y de esta manera conseguir patrocinios que nos ayuden a inscribirlo y lograr desarrollarlo y llevarlo al mercado para poder ayudar a estas personas que de verdad lo necesitan.